bien, Claudia. Vamos. Ay, perdón, perdón. Había mucho tráfico. Me bajé del taxi y me vine corriendo. Perdón, perdón. Ay, no te preocupes. Lo importante es que ya estás acá. Perdón, perdón, chicos. Señores, les presento a Amalia Figueroa. Ella va a reemplazar a Constanza. Hola. Mucho gusto. Hola, hola. Mucho gusto. No sé si ya conoces a alguien aquí, sin embargo, te presento. Él es Fernando Paut, él es Rogelio Castro, él es Felipe Negret y ella es Claudia. Ah, sí, sí, sí. A Rogelio lo conozco de La Candelaria. Y a Fernando, pues, de la universidad. Hola. ¿Cómo estás? Uy. Qué bueno verte. ¿Fría? Sí, siempre. Bueno. Vamos a retomar desde la escena 7, ¿les parece? Bien. Sí, sí, sí. Vamos a colaborarle ahora a Amalia. Entonces, todos concentraditos, ¿listo? Acción. ¿Son campanas? ¿Escuchan las campanas? No. Son los pasitos de mi amada. ¡No! Son ellos. Ven, vamos a recibirlos. Amor, 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 ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Acaso me has olvidado? No, nunca. ¿Nunca? Amor, ¿por qué te demorabas tanto? No. No, 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 no. Siempre, siempre he estado aquí, al lado tuyo. Mírame. Siempre he estado aquí, en tu piel. En tu boca, en tus labios, en tu cabeza, en todo lado. Suave, Amalia. Amalia, suave. Suavecito. Amalia, suavecito, por Dios, suave. Suave. Perdón. Me dejé llevar. Perdón, 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 perdón. Uy, qué... Perdón. La magia que tiene el escenario muchas veces pareciera recordarnos que la vida puede estar llena de momentos extraordinarios que dejamos pasar sin prestar atención. Sin embargo, existen personas que jamás dejan pasar esos instantes que exigen ser valientes y nos pueden cambiar la vida para siempre. Amalia Figueroa, nuestra protagonista de hoy, era una actriz de teatro que jamás había dejado pasar uno de esos momentos. Hasta ahora. Estaba enamorada de uno de sus profesores de artes escénicas hacía 8 años y jamás se había atrevido a decirle nada. La vida le estaba regalando la oportunidad de hacer realidad uno de sus sueños y aunque se había arriesgado a parecer poco profesional al besarlo, no sabía que estaría poniendo en riesgo mucho más que su papel en la obra de teatro. Amalia se convertiría en una mujer al límite de su apasionada manera de amar. Perdón, creo que me sobreactué un poquito, ¿no? No, 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 no. No, tú no tienes que disculparte de nada. A mi edad resulta más que halagador que una persona como tú me robe un beso. ¿Y qué? Ya, por favor, por favor. No, no, no. Bueno, cambiando de tema, ¿tú crees que David se molestó? ¿David? Uh-huh. ¿David? ¿David, el director? Ah, sí. No, no, yo no creo que él se haya molestado, no. No, tú sabes, él es un tipo muy profesional que evita que haya rollos uh-huh. entre los actores. Aunque tú sabes, imagínate que él ha tenido rollos con los actores, ha sucumbido. Con razón se fue con Constanza, ¿no? No, no, eso sí no lo sé, porque yo llegué hace poco también. Bueno, sí, sí me di cuenta, porque no tenía ni idea que tú ibas a estar en la obra, de verdad. No, placer. No. Lo que pasa es que hace tiempo no me sale nada y yo no me quiero caer con el tipo. ¿No te sale nada? No te lo puedo creer. Cualquier director le encantaría trabajar contigo. Eso fue hace años. Ahora, ¿quién se va a arriesgar a darle trabajo a un vejete como yo? Por Dios, si eres uno de los mejores actores del país. Puede que eso sea así. Pero ahora están diciendo que soy problemático. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen eso? No, pues mi mujer
¿Tú no sabías? Ella se fue con un actorcito de circo. Ya han habido problemas. Ya sé. ¿Estuviste deprimido? Estoy deprimido. Bueno, pero hay que seguir trabajando, ¿no? ¿Sabes una cosa? Tú fuiste mi profesor favorito de la universidad. Nah. ¿De verdad? Toda esta pasión, todo este amor que siento por la profesión, te lo debo a ti, entre otras muchas cosas. No, no, eso me suena muy raro. Es como si toda la pasión que sentí yo alguna vez se la hubiera entregado a los demás y yo ya no tuviera absolutamente nada. Ay, no, ¿cómo vas a decir eso? Tú eras y eres la fuente de inspiración de muchos estudiantes. De verdad, yo por lo menos te amé desde el primer momento que entraste al salón. Oye, yo no sé ni por qué estoy diciendo todo esto. Mira, de verdad, me alegra que digas todo eso. De verdad. Sí. Me alegra. Me pone feliz. Dios mío, dame paciencia para seguir trabajando con esta gente. Qué falta de profesionalismo. Yo estaba feliz. No cabía de la dicha. No podía creer que la vida me permitiera estar cerca de una de las personas que más había influenciado mi carrera y que más cosas me había hecho sentir. Fernando, para mí, era como el Zeus del Olimpo de la actuación. Yo había ido a muchos talleres suyos y había llorado tanto por no poderme acercar que en ese momento, que todo estaba tan fácil, que estaba fluyendo, sentí que era la oportunidad perfecta para vivir la historia de amor que siempre había soñado. Mucha gente decía que era una locura, pero no. Para mí era eso, el amor más puro, el amor más grande que yo podía sentir por alguien. Pero, pues, ¿qué podía saber yo del amor? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Nada. ¿Nada? ¿No apareció? Eso fue Gladys. Gladys se lo llevó para la casa. Pero de pronto lo está arreglando. ¡Nada! ¡Nada! Estaba prohibido. Estaba prohibido, se lo advertí. El vestuario no se puede llevar para la casa. Pero como aquí no hacen caso, uno está pintado en la pared. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sabe qué? Mire, póngase ese de monje mientras el ensayo. A ver, ¿yo qué hago mientras llamo a esa vieja? ¿Y este qué? ¿Ah? ¿Quién? ¿No ha llegado? ¿Quién? Estoy mamado, pero estoy mamado de los actores. Se creen la gran cosa, que pueden llegar tarde y hacer lo que se les da la gana. Mire, para que sepan, esta noche es muy importante. Va a venir la vieja esa al Ministerio de Cultura que nos va a mover la obra en grande. ¿Ya se aprendió las líneas? Sí. ¡Teresa! ¡Teresa, llámeme a Gladys! Buenos días. Buenos días. ¿Eso es todo lo que tiene para decirme? Vea, dejo esto anoche en la casa. Imagino que me puede explicar qué pasó, ¿no? Tome. No, ahora no, por favor. No. ¿Ah, no? Entonces, ¿cuándo? Yo sé que te amamos mucho, pero por lo menos se pudo haber despedido, ¿no? Discúlpame, por favor. No vuelve a suceder. No. No vuelve. No vuelve a suceder. ¿Y por qué no? Señores, ¿hasta cuándo? Los estamos esperando para comenzar el ensayo. Sí, ya vamos. Pero ya.
Regresa a ti la claridad, cada vez con más luz. Quizá para comenzar un nuevo camino que nunca se anduvo. Quizá para volver. No. No lo escuches. Tú perteneces a mí. Eres mío. Yo, la locura, siempre estaré contigo. Solo tú sabes si estás loco, si en el fondo estás cuerdo. Dime, Constantino, ¿a quién vas a escuchar esta vez? Elígeme a mí, no tengas temor. Oh, Dios, no seas cruel conmigo, por favor. Si te quedas conmigo, nunca sentirás temor. Si te quedas con ella, pagarás el precio del amor. Noches más difíciles que tuve que vivir. No solo porque en la situación que nos dejó Fernando era muy difícil salir bien, sino porque yo realmente estaba preocupada por él. Toda esa maravilla de compartir el escenario y actuar con él se había convertido en una pesadilla. Se portaba súper raro y nadie entendía por qué. Aunque tengo que decir que ese era mi consuelo, saber que se portaba así con todo el mundo y no solamente conmigo. Pero bueno, la carrera de Fernando esa noche terminó. Pero para mí era claro que no iba a descansar hasta saber qué había pasado con Fernando y entender qué nos estaba separando otra vez. Voy. Hola. Ay, ¿qué haces aquí? Pues te esperé en el teatro, pero no te encontré, no sé por dónde saliste. No, bueno, es que ya sabes, les dio por hacer una reunión al final y ya te imaginarás por qué, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿qué le pasó a ese tipo? Salió corriendo como loco. No, bueno, nadie sabe, pero eso sí lo estamos odiando todos. Me imagino. Pero estuviste genial. Estuviste fenomenal. Además, era la más linda de todas. Oye... No quiero ser grosera, pero pues no te puedes demorar. La verdad, quiero, no sé, ducharme y acostarme. Ah, ¿por eso? Mejor, entonces mira, yo preparo algo mientras tú te duchas y ya, estuvo solucionado. No. Ve. Pablo, en serio, quiero ducharme y acostarme y estar sola un rato. Amalia, yo sé que tú estás brava, sí, te pido disculpas. Tienes toda la razón, pero de verdad, créeme que yo he estado pensándolo y cuando te vi en el escenario... Te ves maravillosa y me di cuenta que te amo. Que te amo y no te quiero perder por bobadas, ¿bueno? Es que eso ya no importa. ¿Cómo así que no importa? Sí, no. Mira, las cosas han cambiado y ya. ¿Ya no me quieres? No es eso, simplemente me di cuenta que... Pues que no estoy preparada para tener una relación así. No, pero ¿qué estás diciendo? Mira, te voy a confesar algo. Estoy hablando con mis papás. Y te quieren conocer. Ay, no, Pablo, ¿por qué hiciste eso? ¿Pero quién te entiende? No, pero es que... Todo el tiempo quieres que hablemos con mis papás y nada. ¿Eso de quién es? ¿Eso de quién es? Ah, ¿conociste a alguien? No conociste a nadie. A ver, yo te pedí tiempo, te dije, dame tiempo para pensar y te consigues a un tipo. Oye, ¿qué te pasa, Amalia? Estás pensando lo que no es, así de simple. No, lo que pasa es que soy un bobazo, eso es lo que pasa. Pablo, ¿por qué? No, me cojas. Tranquilízate. No, ¿cuál que tranquilo? Es que soy un pendejo, ¿qué hago acá? Por favor, no, hablemos, no, ¿sí? No, ¿sabes qué? Después paso por mis cosas, ¿vale? Ven, no te vayas así, Pablo. Bueno, por lo menos lo bueno de todo este fiasco que sucedió es que atrajimos la atención de los medios y la vieja del ministerio confirmó que va a venir a vernos. Además, el dueño del teatro por fin se dignó a aparecer.
y va a abrir la segunda taquilla para el día del estreno. Pero es que el estreno ya pasó. Ay, dejémonos de mediocridades. Eso que sucedió ni siquiera es un ensayo general. Quiero que les quede claro una cosa. En 20 días es el estreno oficial de esta obra. Y el actor Reinaldo Zapp va a venir a trabajar con nosotros. ¿Estamos? Sí. Oye, ¿y qué sabes de Fernando? No quiero escuchar hablar de ese tipejo aquí, pero por nada. ¿Qué tal? Debe estar imaginando que le voy a pagar por eso que hizo el viernes. Pues no, señor. No, señor, no tenemos ni un peso. Ni siquiera para hacerle un adelanto al Reinaldito este. No, pero David, yo sí creo que deberíamos averiguar al menos qué pasó con él. Ay, pero... ¡No! No hay necesidad. Yo vine para eso. ¡Adriana! David. Hola. Tiempo sin verte. Yo sé. Y es que tampoco quería verte. Bueno, tengo afán, entonces tampoco quiero interrumpir su grandioso ensayo. Voy a ir al grano. Bueno, como mis papeles de divorcio todavía no han salido, entonces recibí una llamada del hospital. Fernando está hospitalizado. Sí. Al parecer le dio un episodio de Alzheimer y no hay quien responda por él. Debe 2 meses de la EPS y pues yo quise venir hasta acá a avisarles a todos ustedes, pues porque no tengo tiempo de invertirle ni siquiera un segundo más a todo esto. Pero, ¿él está bien? ¿Es grave? Pues a ver, es Alzheimer y no tiene un peso. Está divinamente, ¿no? Bueno, yo creo que entre todos podemos juntar algo de dinero. ¿Cuánto es lo que se debe? No, pero si yo ni siquiera lo conozco bien. Pero sí, podríamos juntar algo de dinero, claro. ¿Por qué no? Él solo necesita un lugar donde vivir. Porque es que, francamente, en la posilga esa donde él vivía, pues el señor no lo quiere volver a recibir. Y las cosas de él están en el hospital. Pero pues por lo que yo me doy cuenta, como que a él aquí tampoco nadie lo quiere, ¿no? No, un momentico, Adriana. Un momentico, porque tú bien sabes que esa no es la manera de proceder. A ver. ¿Qué tal? Yo me encargo que se quede en mi casa. ¿En qué hospital está? Claro. Es que definitivamente las cosas sí nunca cambian, ¿no? Hay cosas que sí, así uno no quiera, siguen así. Aquí está lo que hay que pagar. Y ojalá la reconozca, ¿no? Ah, además, antes de que se me olvide, los invito a todos, sobre todo a ti, David, al estreno de mi nueva obra de teatro, que yo sé que está de ataque. Esa sí está divina, les va a gustar. Bueno. Vamos. Cuidado, se cae. Adriana. Chao. Amalia. Hola. Oye, Luis ya me dijo de los cambios, así que no te preocupes que ya me los aprendí toditos. Ah, bien, eso me parece perfecto. Pero a mí me gustaría hablar contigo de otra cosita. Sí, dime. Amalia, tú me pareces una actriz fenomenal. De eso no me cabe la menor duda. Gracias. Yo no había trabajado contigo y en este tiempo que hemos compartido me he convencido de ello. Sin embargo, me preocupa que podamos tener inconvenientes de otro tipo. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? A ver, Amalia. Yo creo que la decisión que tomaste esta mañana fue un poquitín apresurada. Bueno, eso es asunto tuyo. Sí. Y además yo no sé qué tanta atención merezca la nueva condición de Fernando. Pero lo que sí sé es que vamos a tener muchísima actividad con la obra. Y yo no voy a poner en riesgo mi trabajo por nadie. Yo le he invertido muchísimo a este proyecto. Así que yo quiero que de una vez me digas si puedo contar contigo tiempo completo o te busco reemplazo. No, David. Mira, yo estoy feliz trabajando con ustedes aquí en el grupo. Y pues, Fernando, sí, requiere de tiempo, pero tú no te preocupes que yo lo voy a solucionar todo. Ay, ya sé, pero no lo podía dejar en la calle. Esa señora lo quería dejar en la calle y pues es Fernando, es un hombre increíble, es especial. Tú no te preocupes, sí, que yo voy a solucionar todo, te lo prometo. Bueno, sí. Y además que no es porque sea Fernando, tú sabes que yo le Sí, claro, hecho... sí, claro, yo sé todo eso. Lo único que quiero es que sepas cuál es mi posición, ¿vale? Así soy yo. Ok. Y bueno, prepárate porque yo quiero corregir esa escena del balcón porque no me gusta ni cinco cómo está quedando. Vale. En mi vida. Beaucoup de merde. Beaucoup de merde. Preciosa. Vale, ya.
Ya te veo. Yo lo sentí súper bien, ¿o no? Pues ah, es okay. Sí. Es complicado. ¡Bravo! Chévere, chicos. Bueno. Nos vemos. Chao, chao, Amalia. Chao, chao. Gracias, chicos. Mañana. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Estuviste maravillosa. Gracias. Sí, mira que esta vez sí la entendí. Tú sabes que me toca verlas varias veces para entenderla. Sí. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, yo te quería pedir disculpas porque salí como un loco de tu casa y pues no te di tiempo a que me explicaras ni que me contaras parte de la historia. Bueno, toda la historia. ¿Nos podemos tomar un café? No, no, Pablo, ahorita no, no puedo. Voy para el hospital. ¿Por qué? ¿Estás bien? Sí, 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 no te preocupes, estoy bien. ¿Te acompaño? No, 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 no es necesario, yo voy. Mira, si te estoy incomodando, dímelo. No, 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 para nada. Simplemente he tenido una semana muy difícil y han pasado muchas cosas, pero no, 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 no pasa nada. Claro, me imagino. Mira, yo solamente necesito que tú me digas la verdad, ¿sí? Uh-huh. ¿Tú todavía sientes algo por mí? ¿Tú me quieres? Claro que sí. Claro que sí te quiero. Muchísimo. Pero pues ahorita no puedo estar contigo como tú quieres. Mira, ese es el problema, no hay más. Si es porque nos vayamos a vivir juntos, no hay problema. Yo sé que tú necesitas tu espacio y podemos hacer algo. Yo me espero, no sé. Me voy a ir a vivir con alguien más, Paula. Sí, me voy a hacer cargo de un actor que tiene Alzheimer. Es todo. Wow. Es que tú eres maravillosa, no hay nada que hacer. Sí, pues. Cada vez me sorprendes más, Dios. Se iba a quedar solo y pues decidí hacerme cargo. No sé cómo voy a hacer porque tengo teatro, funciones, pero bueno, algo me voy a inventar. Pues necesitas mucha ayuda. ¿Mm? Mira, yo no sé quién es el tipo ni por qué lo estás ayudando, pero sé que es importante para ti y por eso para mí también. Si quieres, podemos alquilar la casa que habíamos visto, la grande, y pues le hacemos un espacio ahí. ¿Qué tal? ¿Qué dices? No te esperabas esta, ¿cierto? Es Fernando Paut. ¿Qué sientes por él? Es el amor de mi vida, Pablo. Él es el amor de tu vida. Pero tú eres el amor de la mía. Lo siento, Paula. Sigue. Estás en tu casa. Sigue, sigue. Ahorita organizamos todo, no te preocupes. No, no, no. Dejemos eso así. Porque debe ser por pocos días mientras miro a ver qué hago. Ay, Fernando, no puedes ponerte de orgulloso. Además, lo que te dije. De verdad, yo lo hago con todo el gusto del mundo. Para mí es un privilegio tenerte en mi casa. ¿Café? Sí, sí. No, no. Mejor un tecito. Un té. Un tecito, vale. Sí, un tecito. Jamás me imaginé que fueras a ser tú la persona que iba a estar conmigo en estas situaciones. ¿Sabes que yo, en cambio, siempre soñé con esto? Digo, no con la situación, sino con la oportunidad de tenerte cerca, de, no sé, disfrutar de tu compañía,
conocerte y, bueno, tenerte en mi casa es algo increíble. Mira. Gracias. Amalia, yo te agradezco infinitamente todo lo que haces por mí. Con mucho gusto. Y siento que quedó ser muy claro. Tal vez por lo que pasó aquella noche, pues nosotros estamos yendo muy lejos. Yo siento que tú estás esperando de mí más de lo que te puedo ofrecer. Es más, no te puedo ofrecer nada. Pero es que en realidad yo no te estoy pidiendo nada, no te preocupes. O sea, por darte una taza de té no te voy a obligar a dormir conmigo. Lo hago con mucho gusto. A ver si entiendes. Yo todavía quiero a mi esposa y tengo la esperanza de volver con ella después de que pase todo esto. Esa mujer no te quiere, Fernando. Nada, te lo aseguro. Yo sé, pero yo sí. No quiero hacerte daño. La vida y sus ironías. Me sentía como en un carrusel, persiguiendo a alguien que no me quería y alejando al que lo daba todo por mí. Sentía que no avanzaba, que estaba estancada. Yo sabía exactamente lo que estaba sintiendo Fernando porque yo misma lo había experimentado esa noche. Y realmente me sentía muy mal por haber hecho pasar a Pablo por eso. ¿Pero qué podía hacer? La vida es así. Siempre había oído que amar es darlo todo sin esperar nada a cambio. Pero ya no sabía si era así o amar sin ser correspondido es el acto más estúpido que existe. Yo todavía tenía mi esperanza igual que Pablo, aunque suene absurdo. Y no me arrepentía de nada. Aunque, bueno, sí, de una sola cosa. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible y lo envolviste en nostalgias. Oye, Perdón, ¿por qué no me lees otro poema? ¿No te gusta Benedetti? Sí, me encanta, pero es que es muy triste ese bueno, poema. ¿Te gustaría que te leyera un poema que escribí para ti? ¿Para mí? ¿Es en serio? ¿Y? No. Mejor no, porque no lo he terminado. No, por favor. No. Por favor. Mira. Por favorcito. Si quieres, te cuento de qué se trata. Vale. ¿Tú te acuerdas que una vez me preguntaste que si yo sabía cuándo venía la próxima crisis? Uh-huh. Pues eso mismo me lo estaba preguntando yo. Y el médico me dijo que de un momento a otro. Y a mí me dio muchísimo miedo. Pero encontré la cura. ¿En serio? ¿Y cuál es? La cura. Eres tú. Sí. Contigo me siento muy bien. A mí ya no me importa la memoria ni nada de eso. Los mejores recuerdos los tengo contigo. ¿Quién será? No, espera, yo voy. Vale. Fernando, usted me tiene que prometer que la va a cuidar, ¿oyó? Ella no sabe cocinar, por eso por eso nunca desayuna. Además, cocina horrible. Pablo, por favor. Mi amor, yo te amo, mi vida. Es mejor que arreglen ustedes esto. No, que se vaya y nos deje solos. ¿A dónde vas? No, pues voy a dar una vuelta mientras ustedes arreglan todo esto. ¿Pero va a arreglar qué? Mira el estado en que está. Mejor ayúdame y nos llevamos un taxi, ¿sí? No, por favor. Amalia, no me abandones. Por favor, no me dejes por ese viejo, ¿sí? Ese viejo se le olvida todo. Yo te amo. Ese viejo se le va a olvidar que tú existes, que yo existo, mi amor. Shh, cállate, te callo. Pásame la mochila. Mi amor, yo soy el que me voy. Tranquilo, yo voy a... Pásame la mochila y ya vengo, me esperas. Tú no puedes salir de aquí así. Vamos. No te vayas, por favor.
Fernando. Fernando. ¿Qué haces, Fernando? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No, espérate. ¿Quién es usted? ¿Qué estás haciendo? Tranquilízate, no, tranquilízate. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué haces? Mírame, Fernando. Mírame. Soy Amalia, tranquilo. Mírame. Soy Amalia. No, siéntate. Mírame. A ver. Tranquilízate, vamos a bajar esto. Dame esto. Soy Amalia. Fernando, siéntate. Ven. A ver, más para allá. Eso. Cuidado de una enfermedad como el Alzheimer requiere de mucha paciencia y tolerancia, dos cualidades que solo el amor verdadero puede ofrecer. Hasta el momento, Amalia se había convencido de que su amor por Fernando lo podía todo. Sin embargo, al ver amenazada su seguridad, tendría que cuestionarse si realmente estaba haciendo lo correcto al dar cabida en su vida a un hombre que ya había sido muy claro con ella y no tenía nada que ofrecer más que una prueba muy grande de entrega absoluta. El dilema que Amalia enfrenta la llevará a concluir si su amor realmente es tan fuerte como piensa o simplemente si había desperdiciado toda su energía en algo que nunca la llegaría a compensar. ¿Quién podría juzgarla de desistir en ese momento? ¿Cómo podría olvidarse de que lo había dejado cuando él más la necesitaba? Fernando, ven, no llores más. No. No puedo seguir aquí, no puedo seguir viviendo. Pero relájate, mira, no pasó nada, estoy bien, no me pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Te había podido matar. ¿Almohadazos? ¿De verdad? Ven, no, para acá. No, ven, mira, tengo que irme. Yo tengo que irme. No, tú no vas para ningún lado, ¿para dónde te vas a ir? Ven, siéntate, por favor. Mira, estas cosas pasan, simplemente tenemos que tomar precauciones, es todo. No, nada de eso te importa. Amalia, no has debido traerme. Pero es que estoy bien, no me pasó nada. Y tú no te vas para ningún lado porque estás súper alterado y no estás pensando con claridad. Es que tú no has entendido, ¿no? Tú no entiendes. Esto no es un romance, esto es un infierno. Y no hay que esperar a ver qué voy a hacer, porque puedo producir una tragedia, ¿entiende? Y te voy a decir algo. Tú eres la que no estás pensando con claridad. ¡Piensa en ti! No. Pienso en los dos. Y tenemos que empezar a pensar en los dos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta vida tan desgraciada? Mira, solo tienes que relajarte y dejar que esto pase. ¿Sí? Pero tiene que haber algo, o sea, Amalia, algo, porque yo no puedo vivir así, ¿entiende? ¿Cómo qué? No sé. Tiene que haber alguna cosa, porque esta... ¿Qué haces? Espera. Ay, está sonando a mí. ¿Aló? Amalia, ¿por qué carajo no contesta el celular? Claro, es el colmo de la irresponsabilidad. Tuvimos que devolver la plata de 200 entradas. ¡200! Ni se le ocurra volver por el teatro. Usted ya no es bienvenida en mi compañía. Y olvídese que va a haber un solo peso de lo que ha trabajado. Usted me responde por las entradas de hoy o me dejo de llamar David Bustamante. Es el peor error de mi vida y la peor actriz que conozco. Ya no vas a tener que pensar en ese desgraciado. Mira lo que me acaba de llegar. Lee. Las regalías de todas las novelas. Lee. La vida no dejaba de dar vueltas y vueltas. Acababa de vivir uno de los episodios más difíciles de mi vida. Y ya ahora se me estaba presentando uno de los más felices.
Fernando acaba de recibir una notificación donde le avisaban que iba a recibir una gran suma de dinero por los derechos de unas obras que había escrito cuando joven. Yo sentía como si alguien estuviera jugando conmigo, levantándome y dejándome caer, levantándome y dejándome caer. Fernando me juró que con ese dinero íbamos a poder vivir mucho tiempo y que él se iba a poner a escribir obras antes de que todo se complicara. Me hizo creer que yo era su musa, su fuente de inspiración. Y yo en ese momento sentía que, así su enfermedad empeorara o no, todo había valido la pena porque yo había logrado vivir la historia de amor más bonita de mi vida. ¿Usted qué hace en mi casa? ¿Ah? Fernando, ¿qué hace esta mujer en mi casa? ¿Y tú qué haces con esa maleta? A ver, mi amor. Ven, yo te ayudo. Te espero en el carro, ¿bueno? Yo no le dije nada de lo de la plata, te lo juro. Lárgate. Yo no pensé que llegaras tan pronto. Te debo más que la vida. Que te largues, Fernando. Tranquila, tú sabes que yo te amo. Y esto lo vamos a superar, ¿bueno? No, yo no creo que tú me puedas perdonar esto. Claro que sí, de hecho ya lo hice. Porque es que yo no tengo nada que perdonarte. Yo te tengo que dar las gracias, le tengo que dar las gracias a Dios. Porque tú estás acá conmigo, porque volviste. Yo te quiero. Tú no te imaginas cómo sentí morirme cuando no estabas conmigo. Bueno, sí, créeme. Mira, tú tienes que olvidar el pasado, bueno. Eso ya pasó. Y ya entendiste que el amor es otra cosa. El amor no es esa obsesión ciega que tenías por ese tipo. Vale, vamos a olvidar las cosas. Vamos a empezar de cero. Si quieres, nos vamos de acá. Pero yo quiero que me vuelvas a querer, que me vuelvas a amar como siempre. Que me vuelvas a pedir que venga a vivir contigo, bueno. Que soñemos juntos. Que trabajemos por nuestro amor juntos, ¿sí? Sí. Perdóname por haberte hecho creer que no quería vivir contigo. Fui un pendejo. Pero yo te quiero. Y prométeme que vamos a vivir juntos, que nunca nos vamos a separar, ¿sí? Prométeme. Te lo juro. Yo sé lo que dicen, que un clavo saca otro clavo. Pero en ese momento, a pesar de lo que yo estaba diciendo, sentía que lo estaba hundiendo más de lo que yo podía soportar. Parece mentira, pero yo sentía que si el amor que Pablo sentía por mí me había hecho regresar, tal vez el amor que yo sentía por Fernando lo haría regresar a mí. Y es que era tan egoísta que todo lo que pasara iba a estar justificado, porque no hay derecho a ser tan cínico en el amor. Todo lo que uno hace en esta vida se devuelve. Y la cobardía es lo que más caro se paga en esta vida. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a calentar. Vamos a Hola, llenar chicos. Este espacio de energía. Hola, David. Señora Figueroa, ¿cómo le va? Bien, quería ver si tienes un momentico para hablar. ¿Y cómo de qué quiere hablar la señora? Bueno, pues... ¿Listo? Ya quedó listo mi vestido. A ver. Ay, quedaste preciosa. Te quedó perfecto. Mira, es tu personaje. Divina. Sí, está muy bonito. Pues nada, quería ofrecerles una disculpa a todos. Eso era
Ah, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo no soy rencoroso, además, pues eso ya es una historia cerrada, ¿no es cierto, muchachos? Es que incluso hasta lo de las entradas, ya cruzamos cuentas y a pesar de que quedó un excedente, ya decidimos dejar eso así. Es más, vino la señora del Ministerio de Cultura y nos cuadró una gira nacional. Además, ya nos invitaron a un festival en España y estamos a esto de que nos inviten a uno en Dresden, Alemania. Súper, ¿no? Bueno, los felicito. Oye, Amalie, ¿por qué no vienes a vernos? Yo te invito, yo te dejo dos cortesías ahí en la entrada, ¿te parece? Vale, súper, muchas gracias. Le hemos hecho unos cambios a tu personaje tan interesantes. A ella, yo le exijo y ella crea. Pues... te esperamos. Sí. Chao, bye. Chao. Amalia. Si vienes a buscar trabajo, no pierdas tu tiempo. David jamás nos va a perdonar lo que le hicimos. Tú debes odiarme muchísimo, ¿no? No. No te odio. Dime, ¿qué sientes por mí? ¿Y a qué viene la pregunta? Bueno, pues te lo pregunto porque no he podido olvidar lo que te hice. Cometí un error terrible contigo. Tenía razón con lo de Adriana. Y ahora daría cualquier cosa por estar contigo, por pasar los últimos momentos de lucidez a tu lado. Me destrozaste el corazón, Fernando. Si quieres que te perdone, no puedo. Me hiciste creer que nuestro amor era capaz de superarlo todo y ahora me dices que no existe. No sos cínico, Fernando. No lo soy. Te estoy diciendo lo que pienso. Por eso vine aquí a decírtelo. El destino te puso en mi camino. Y así como tú me robaste un beso una vez, yo quiero robarte un segundo. Un segundo nomás para decirte que te amo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. Te demoraste mucho, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue? Bien, sí. Pues... no pude arreglar nada. De hecho, se burlaron todo el tiempo de mí, entonces, pues... Ay, mi amor, cuánto lo siento. ¿Y todo este tiempo hablaste con el director allá, en el teatro? No. De hecho, cuando yo iba de salida, justo ahí, casualmente... sí, me encontré en la puerta a Fernando. ¿Es en serio? ¿Hay algo que tenga que saber? No fui capaz. No era justo para ninguno de los dos. Para él, porque me amaba. Y para mí, porque nadie me iba a amar como él. Fernando estaba esperando en el primer piso a que saliera Pablo. Y ahí estuvo horas, supongo, porque no fui capaz de asomarme. Yo estaba con Pablo y quería decirle toda la verdad, pero yo sabía que esta vez no me iba a perdonar. Quería decirle que lo que yo sentía por él no era tan apasionado como lo que yo sentía por Fernando. Pero lo que yo sentía por Pablo era bonito, era tierno, algo que yo no sentía por Fernando. Y es que el amor de Fernando, el amor de toda mi vida, nació como un milagro. Mientras que lo de Pablo fue como construir una casita, ladrillo por ladrillo. Si yo le hubiera hecho caso a mi corazón ese día, hubiera salido corriendo. Pero no. Elegí lo más seguro. Porque, pues, era lo mejor. Todavía no sé qué hubiera pasado
si me hubiera hecho caso y si tal vez realmente hubiera podido salvarlo. Todas sabemos lo dulce que es dejarse perforar un pedazo de uno mismo por aquel tibio puñal, el puñal del amor, aquella decisión que no supimos tomar. Tuve el pelo rosa, tuve el pelo plateado, tuve el pelo chocolate y el capul enrollado. Hoy estoy lejos de tanta frivolidad y no sé qué escoger entre lo malo y lo más malo. Mujeres al límite de sus problemas. De sus problemas. Qué dilema. En esta vida hecho de todo, nadie me quita lo bailado. Qué dilema. Peor quedar con las ganas de haberlo probado. Qué dilema. Oh, oh, oh. Soy una mujer como cualquiera. La sombra que dejó Fernando en la vida de Amalia nunca pudo eliminarse por completo. Cada vez que caminaba por la calle y veía a un indigente, pensaba en el hombre que le había robado el corazón tan fácilmente, a pesar de haber sido él mismo quien lo quebró en mil pedazos. Con el tiempo comprendería que no solo ella había sido responsable por el triste final de ese hombre, y con una carga menos pesada, se atrevió a amar de nuevo. Por supuesto, nunca con la misma intensidad. Soy Mónica Rodríguez y si deseas interactuar con nosotros fuera de la pantalla, te invito a que nos sigas en Facebook en el grupo Mujeres al Límite y en Twitter por @Mujeres al Límite. Hasta pronto.